La tío. Ah, qué guapo empezar con esta puta basura. Mariquita. Pero ¿qué está haciendo Enrique ahora? Enrique no está molestando a nadie. Ahora sí. No, que le estoy diciendo que pase el líder de un juego y nada. Que de verdad, ayúdame, por favor. Pero Enrique, te volviste a meter el micro en el culo. Vamos a ver, sácatelo, por favor. Yo te intento ayudar, pero... Puto crack que te... Hay que ir junto. Teníamos gente creo que en la casa de atrás, pero bueno, da igual. A ver, pingüino lo escuché cerquísimo. Enrique, por favor, sácate el... Ahora creo que te han metido el micro en el huevo, hermano. El derecho. Y creo que gente se le han pegado tres pelos. La pasa ahí. Patió uno. Qué robot. Uy, qué robot. Oye, maricazo, ¿se me he tirado hoy o no se mete? Vale, me la cae esta noche, ¿no? Ah, va, va. Hostia, he dicho que sí, que iba a meterse todo borracho. ¿Ah, sí? Pues... He dicho que se iba a meter y se metió todo borracho luego. Vale, yo voy con el sensor de latido en la mano, bro. Si no, le damos con él. Aquí no hay nadie. No pasa y ya está. El Edu es top 1 de Venezuela, bro, en estadísticas. En plan, y dirá, suena de coña porque en Venezuela no sé qué dinero. No, fuera de coña, en Venezuela es gente buena y esto es bueno, O sea. Normal, no tienen nada para comer, al menos se están jugando. Ahora estamos juntos, pero hay level, bro. Hay level jugando. Hay level. Pero si, ¿qué más da? Si estamos aquí súper a gusto jugando y haciendo una risa e insultándonos tú uno a otro. Y por su economía ahora mismo. Enrique, yo no me esperaba eso de ti, bro. Ahora te va a caer todo esta noche. Tú simplemente habla con cuidado, Enrique, habla con mucho cuidado. Cuidado, que Edu se tiene resentido, que ya nada más conocerme ya me he tirado bife. Aquí hay gente, Romeo. Cuidado, que Edu tiene casa sola y no mete mujeres porque no las conoce. A mí me daría miedo. Ojo, que doy mucho miedo ahora. Edu, tú literalmente tienes que decir. Mío, pero tú qué coño haces allá, Romeo, espérate. Cabrón, tú tienes que decir, tú tienes que conocer primero a una chavala, tienes que conocer su impresión y ya la puedan meter. Nah, bro. Esto es suyo, mierda, tío. Ah, qué guapo empezar con esta puta basura. Es que no escupeta. Nada, hermano. Es que te metiste hablando solo ahí, bro. Ya, pero no escucho nada. Posible, y te pedimos con escopeta para que la escupeta. Vi que había gente cuando estaba adentro. Enrique, te pega la mami, se habla alto. Me cago en la puta. Hombre, si quieres dar micro con Pequi. Ya los maté, no me puedes caer si. Y yo, Arthur Nu en la oreja. Yo qué sé, como hacemos todo. No, pues está en. Cochina, el puto micrófono. Pero, ¿qué les pasa con Enrique, bro? La homosexualidad se hace, no se nace. Por favor. Bueno. No, la homosexualidad se nace, bro. Mira, Juan Carlos. ¿Quién es Juan Carlos, bro? Cabrón, te has pasado. Nah, yo me mentí, hermano. Le has mentido, pero has dicho la verdad. Pero Juan Carlos es un maricón de nacimiento, hermano. ¿Ya te das cuenta? Ya, que me acabo de comer una mina aquí bien sabrosa. Creo que hay gente aquí campeando. Un niño que nació con la mano doblada hacia adelante, hermano. ¿Te acuerdas cuando fuimos al centro y nos lo encontramos todo borracho y yo, qué piriza, y yo, no será mucho de ir, pero no sé. Bro, ¿pero qué es esto, tú? No, sí, tenían como 20 minas aquí, bro. De verdad, tío. En el Nevada. Me jodé la mano, bro. Hay que cagar 2x3, tío. Qué cabrones, tío. Hay que comprar placas, que no tengo. Me disparan detrás. A la próxima que no la encontramos, sí, y no te conozco. Nada, estoy sin placas, Romeo. Estoy sin placas, estoy sin placas. Y Juan. Yo he plantado, ¿sabes? Esperándolo. ¡Pero me da otro team, tío! ¿De dónde, bro? No lo sé, tío, de todos lados, hermano. Ha batido uno ahí. Ah, ya lo veo. Lo puse allá. Está craqueado.
Estoy sin placa ahora. 29, veo un dúo por ahí. Espérate, Romeo, ¿estás solo? Nah, creo que son botanos. Voy. A ver, que vaya lo que más trae, tío. Por la noche cuesta mucho jugar. Me ha robado, güey, se me ha robado, güey. La verdad, te lo agradezco. Nah, bro, ahora nos vamos. No, bro, no, pero es que vaya lobby, tú. Ay, yo voy a ver si me puedo hacer tú, que te he dicho que no, Cristian, coño. Te voy a consultar, me dijo que quiero jugar bien. Pero si no te he dicho nada, gilipollas. No, pero digo, cara por la noche, hermano, te lo he dicho antes, cara por la noche imposible jugar. Si compete así como antes, tío. Por la noche nada más que hay puta gente buena ahora, tío. O juego concentrado, juego bien o me tomas por culo. Pero estás jugando en el modo ese que da el mismo de allá. Sí, ¿qué, bro? ¿Qué? Sí, pero lo que pasa es que hoy somos dos, no tres. Es la complicazao. ¿Te imaginas que viene el marisco tu borracho? Que por jugar. Estaría bien, pero igualmente voy a jugar Focus. Que me da igual, voy a jugar concentrado. Te digo que... No. O sea, por eso digo que si no lo subiré ya está. Yo... Bueno, si quieres nos vamos. Pero si vas a estar hablando. No, coño, es normal, ya lo sé. Si estés jugando vosotros. Por eso te digo que voy a estar poco. Por eso estamos jugando, mejor no vamos. Enrique. Ah, luego hablamos, bro. Enrique, súbete a Only Chill, maricón. Subo yo. ¿Cómo que no me dio salto, bro? No puedo jugar así, tío. Me tengo que jugar poco, tío. Ahí no solo en TDG. Vale. Los ingleses son duros para este modo, ¿eh? Vale, el top 3 de Dinamarca en KD está en Schwitz. Voy a tener que hacer el F4. Métete en Schwitz y explícale lo del modo tal igual. Pero, ¿para qué, bro? ¿Nos tenemos a alguien más? No, vamos a jugar 3, bro. Me caso no, lo que estoy diciendo, si no hay nadie más a que decirle que hable español. Qué va, hermano, no hay nadie, ¿eh? Esta mañana he jugado con Tenei que ganó 18. Literalmente. Bueno, hay que ver si quieren también jugar este modo. Por eso vamos a decirle, bro, al ya. Tío este que es top 3 de, top 3 de KD en Dinamarca, el racket este. Déjame terminar la partida que todavía sigue en partido. Que dicen a la gente, cabrón, y perdamos el hueco, tío. Bueno, entra tú y dile que estamos esperando a alguien. Espérate. Me espero, bro, Rezo. Hasta que murió, ahora. ¿Y que el de Dinamarca está haciendo directo? ¿Cómo? ¿Con quién estás hablando tú, Comeo? Nadie. Pero yo estoy escuchando tu directo, que se quieren unir a ti. Ah, se me ha dicho el suco, que me metió en su directo y me ha dicho que me una a jugar con ella. Es decir que no. O sea, ¿en serio habla mal de nosotros y luego quiere jugar? Sí. Cuando estás solo, te debo a ti, tío, pavo. ¿Por qué se escucha, tío, de mi puto micro, tío? No sé. Nada, te he invitado, bro. Vamos para Switch. Vamos
No. Gané la partida, boludo. Gané la puta partida, tu puta madre, con 11 kills. La puta madre, bro. Al final maté a los que nos mataron. A los tryhards, bro. Mierda.